Personal especializado de Protección Civil y Pemex activó el plan de respuesta a emergencia para eliminar una fuga menor de amoníaco que se detectó en un ducto localizado en el municipio de San Juan Guichicovi, Oaxaca, de la región Mije. El sitio donde ocurrió el incidente es de difícil acceso y no existe población asentada en las proximidades. El día lunes 22 de enero, un menor de 12 años de edad, Miguel Ángel Santos Sánchez, quien es indígena mixteco, desapareció de la comunidad de Lázaro Cárdenas, Juxtla Huaca, Oaxaca. Los hechos ya fueron denunciados ante la agente del Ministerio Público de Juxtla Huaca, sin que hasta el momento se haya logrado el paradero del menor, y la agencia del Ministerio Público de Juxtla Huaca ha demostrado negligencia en las investigaciones. Taxistas de la comunidad de San Dionisio del Mar exigen a las autoridades municipal, estatal y federal la reparación de la carretera de acceso a esta población, encontrándose en un estado deplorable. Los trabajadores señalaron que sus demandas los han manifestado desde el año pasado. Sin embargo, la indiferencia de la alcaldesa Teresita de Jesús Luis Ojeda genera el retraso del resarcimiento de la carretera. Comuneros de Asunción Cuyutepeji del distrito de Huajuapan exigieron la solución definitiva al conflicto agrario que enfrentan con un particular quien presuntamente se posesionó de manera ilegal de tierras y aguas comunales, sin la autorización del comisariado ni de ninguna otra autoridad. Aseguraron que el conflicto es netamente agrario. Sin embargo, la contraparte lo demandó ante la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca.